Bienvenidos a una entrevista más de Océano TV. Nosotros por acá seguimos celebrando el mes de la mujer y es por eso que hoy tenemos a una invitada de lujo. Bienvenida, Gabriela Butler. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias por esta invitación. Bueno, como lo acabo de decir, continuamos celebrando nuestro mes. ¿Cómo te ha acogido Estados Unidos? Cuéntame cómo llegaste acá. Yo siempre hago esta pregunta porque nunca sabemos a quién podemos inspirar con nuestra historia como inmigrantes. Es común escuchar que todos nos venimos con una maletica literal pequeña, que es la que no podemos traer en ese momento, llena de sueños. En tu caso, ¿qué sueños tenía esa maleta que traías? Bueno, en ese momento que llegué aquí venía así, como tal, como tú dices, porque aparte de ser inmigrante no es fácil y traes una maleta llena de sueño, bueno, algo de que traía en mi sueño mis herramientas de trabajo, porque bueno, soy artista de las uñas y en ese momento dije, bueno, voy a Estados Unidos, pero no sé qué voy a hacer allá, pero mi cortacutícula, mi pincel, que no me falte, por si acaso me toca ejercer mi arte, porque bueno, voy a emprender un nuevo vuelo. Y he llegado aquí, bueno, entre tantas cosas, también, bueno, entre todas esas maletas de sueño, pues, conseguí aquí, tan pronto llegué, el amor de mi vida. Llegué y me enamoré aquí en Estados Unidos teniendo... Llegué en el 2018, 28 de mayo del 2018, y conozco al que hoy por hoy es mi esposo, como mayo, junio, julio, el 20 de julio lo conozco a él. Como amigos, pues, empezamos a conocer y lo que más me llamó la atención era que era americano, pero hablaba un poquito español. Y yo dije, wow, me gustan los americanos que hablan español. Y bueno, desde en ese momento, pues, no pensé que entre esta maleta de sueños iba a conseguir el amor de mi vida. Pues, no estaba metida allí en esa maleta encontrar el amor y el amor te encontró a ti y te sorprendió de alguna manera, ¿no? Algo que me sorprendió fue eso. Yo me caso con él el 3 de noviembre de ese mismo año, del 2018, tenemos 6 años casados, felizmente, gracias a Dios, bueno, y estoy aquí, bueno. Comencé aquí, nunca pensé en hacer otra cosa que no fuera mi arte, de las uñas, y siempre que veía a alguien le decía, ¿sabes qué? Yo soy artista de las uñas, cuando quieras te puedo hacer un presente, ese regalo para ti. Y así fui conociéndome, dándome a conocer de que yo era talentosa en el arte de las uñas, que era manicurista, y la gente me miraba así como que, ¿haces uñas? Y yo, sí. Recuerdo que fui a un evento de Maús en la iglesia, que fui invitada, y me dicen... En ese momento le digo, Gaby, ¿a qué te dedicas? Yo digo, no, yo soy manicurista, artista de las uñas, sígame por mis redes y tal. Y la gente se reía, pero yo era feliz diciendo que no era que común, yo, no eres usual sí, encontrar una manicurista en ese tipo de convenciones. Porque como aquí la gente más se dedicaba a otro tipo de cosas, pues la gente le parecía extraño que yo hablaba tanto de lo que hacía, de lo que amo, de lo que me apasiona. Y entonces en ese momento me decían, ah, sí, está bien. Y yo, sígame, chica, por mi Instagram y sígame por Facebook y así me promocionaba, ¿no? Pero nadie creyó en ese momento en que yo era artista de las uñas, de que era manicurista. Y bueno, pasaron los días y como a la semana me llama una de las chicas que había ido, que fue la única que pienso que creyó en mí, la señora María, y me llama, Gaby, necesito que me hagas las uñas. Y yo le digo, ah, bueno, sí, señora María, yo voy hasta su casa y la atiendo. Y fui a su casa y me dijo, oh, wow, qué espectacular trabajas. ¿A qué te dedicas, Gaby? Le digo, bueno, estoy recién llegada y pues no estoy haciendo gran cosa ahorita, estoy buscando para ver cómo hago lo que me gusta. Y ella me dijo, ok, yo tengo una amiga que te puede ayudar, ella trabaja en un salón de vietnamita. Y ahí comienzo yo en el mundo de las uñas. ¿Cuánto tiempo tenías como manicurista en Venezuela? Porque hablas con mucha pasión de lo que haces y puedo intuir que tenías ya, digamos, que una experiencia en Venezuela. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de esa experiencia? Yo llego aquí en el 2018 y yo me inicio en Venezuela en el 2003, mis comienzos, cuando ya había hecho los cursos y me lanzo como manicurista en el 2003. Me recuerdo muy bien porque no se me olvida que fue el primer paro petrolero en el 2002 y yo apenas me estaba iniciando como manicurista y pues llegó ese momento y en el 2003 me voy a trabajar en uno de los mejores salones que es Sandro en Caracas porque viví como la red de peluquerías Sandro, claro. Ahí me inicio como manicurista y bueno, ahí emprendí el vuelo
como al año de ser, de estar en ese lugar, empecé a hacer muchas, a prepararme, a capacitarme, porque quería cada día ser mejor. Y logré tanto porque quien me dio la clase fue una de mis mejores amigas, que es manicurista. Hoy por hoy se lo agradezco toda la vida siempre. Primero a Dios, porque Dios la puso a ella en mi camino, porque ella fue el instrumento para yo iniciarme como manicurista. Y bueno, recuerdo también que ella me dijo, yo lloraba cuando me voy de la peluquería, porque ya yo trabajaba en Sandro como ayudante de peluquería. Y luego ella me dice, te tienes que ir porque ya estás lista para emprender el vuelo. Y le digo, no, tengo miedo. Y me dice, ¿sabes qué vas a hacer con tu miedo? Lo vas a agarrar dentro de tu maletín y te vas a ir con él. Y yo, no, no lo voy a poder lograr, sí. En ese momento habían unos Carmelos, que eran una red de peluquerías. Claro, económicos. Económicos de allá. Sí, sí. Y ahí perdí todo mi miedo. Ahí dejé el miedo. Y yo ganaba en aquel momento 500 bolívares como ayudante y como manicurista en Carmelo. Gané mi primera semana de trabajo como 40 bolívares. Mi segunda semana como 70. Y así fue aumentando, 80, 100, hasta que fui logrando perder el miedo. Porque yo le dije, no, aquí no gano, necesito regresarme para allá. Y me dijo, ¿sabes qué? Algo que no se compra en la vida es la experiencia. Y ahí tú estás adquiriendo la experiencia. Y estás perdiendo el miedo. En ese momento lo pude entender. A los 3 meses de haberme iniciado en Carmelo, me voy para nuevamente a Sandro. Y bueno, empecé a prepararme, a capacitarme con buenos mentores en ese momento, con la marca JH Nye, que es una empresaria que hoy por hoy está en Estados Unidos. Y nuevamente nos reencontramos aquí en Estados Unidos y hoy por hoy es mi mentora. Ella está en Miami y bueno, ahorita me estoy a punto de graduarme con ella en mi segundo nivel de máster educador aquí en los Estados Unidos con ella. Sabes que escuchándote me encanta no solamente la pasión con la que hablas de tu trabajo, que es un arte como yo lo veo, las uñas, sino que viniste muy enfocada desde el principio, ¿no? A veces nos toca hacer otros oficios, hacer, trabajar de lo que sea cuando estamos llegando, pero tú tenías claro que si esto es lo que yo sé hacer, si esto es lo que amo y sé que soy buena haciéndolo, ¿por qué no hacerlo? Claro, claro. Y qué bonito que te permitió llegar a donde quiero que lleguemos ahorita en la conversación, que es cómo nace Gaby's Princess Nails. Correcto. Cuéntanos a todos. Bueno, Gaby's Princess Nails, bueno, al llegar aquí tuve 7 meses en los vietnamitas. Hago una clientela muy buena porque hacía un trabajo excelente. Me empieza a conocer la comunidad latina, porque bueno, todo esto se lo debo a todos los latinos de Blaston, de Hilton Head, que están conmigo desde hace 5 años siendo mis clientes. Y luego empiezo a domicilio, voy a domicilio de casa en casa, todos los días iba desde las 8 de la mañana, dejaba a mi niño en la escuela y me iba a trabajar hasta las 6, 7 de la noche, 8 de la noche, que volví a recoger a mi chiquito y volvíamos a casa. Luego de eso, ya los fines de semana también me tocaba duro porque, concha, le tenía el niño 7 años y me tocaba andar con él, con mi maleta de todos los implementos de trabajo y aparte mi hijo. Y bueno, un día llegué como a las 11 de la noche y mi esposo me ve cansada con el niño dormido y entonces me dice, no, eso no puede seguir sucediendo, el niño tiene que tener su vida y creo que estás trabajando demasiado y bueno, necesito que tomes una decisión, que te quedes en casa. Trabajando en casa, tengas un lugar y, bueno, las personas que viven muy lejos, puedas ir tú allá. Entonces yo le digo, bueno, tienes razón, déjame ver cómo puedo educar nuevamente a mis clientas porque yo voy a sus casas para que ellas vengan a la mía. Y sí, comencé a veces habían días que había una sola, mientras que iba a domicilio en una sola casa tenía 5. Entonces, bueno, es como un proceso de adaptación nuevamente y fue un poquito como que paciencia, paciencia, y creo que todo es un proceso en nuestra vida. En ese momento, bueno, me quedo en casa esperando y las que de Blasto yo las venía a atender y las de la isla iban a mi casa. Bueno, así iniciamos. Recuerdo yo que Gaby's Princess Neo, ese nombre me lo coloca una de mis clientas, Jessica, tan bella mi Jessica, y Zully, su mamá, cuando yo iba a su casa, ellas me decían, llegó la princesa de las uñas. Ajá, la primera vez que voy, tú haces un trabajo excelente, Gaby. Me encanta lo que haces. Bueno,
Y cada vez que yo iba, la princesa de las uñas. Entonces, Patty, llegó la princesa de las uñas. ¿Tú te vas a atender con ella hoy? Sí, yo voy allá, ok. Entonces, hoy llega, entonces me dijo, ven acá, dame tu teléfono. ¿Tú tienes Instagram? Sí, yo tengo Instagram. Pero me llamo Gabriela Rincón, pues, porque ese es mi nombre. Era tu apellido, Gabriela, de soltera. De soltera, mi apellido materno, que es Gabriela Rincón. Entonces, me dice, dame acá, que te voy a arreglar ese nombre de Instagram. Te voy a poner Gaby's Princess Neo. ¿Te gusta? Y yo le digo, ay, sí, me parece fabuloso, pónmelo, pues. Desde ahí nace ese nombre, pero porque me lo colocan wow, mis clientes. Te lo acuñaron las mismas clientas. Las mismas clientas te dieron, me ponen ese nombre de la princesa de las uñas, que es la traducción de Gaby's Princess Nails. Claro. Y para quienes no lo saben, Gaby's Princess Nails es patrocinante oficial de la sección de entrevistas y del noticiero de Océano TV. Yo doy fe de que es un trabajo espectacular. Y una de las cosas que me encanta de ir a tu spa, porque es un spa y ya vamos a hablar de eso, de que no es nada más las uñas, creció de una manera sorprendente. Es la forma en la que tú y tu equipo hacen sentir a las clientas. Uno va a hacerse cualquier servicio, las uñas, las cejas, pero uno sale renovado. Y tú tienes un don que quizás no lo sabes, te lo hago saber acá, que es el de buen escucha. Uno va y tú escuchas más que hablas. Y eso me fascina porque uno sale, wow, renovado literalmente, de alma, de con la autoestima elevada por el tema de la apariencia, de las uñas. Y eso es muy lindo. ¿Cuál sería esa mística de trabajo? ¿A qué se la atribuyes? De que tienes ese don, escuchas, hay un ambiente muy positivo en tu spa y eso me encanta. Bueno, algo que aprendí en la vida, que desde que me inicié como manicurista, la Iris, mi amiga, me enseñó y me dijo estas palabras. Me dijo, te voy a decir algo hoy para que nunca más lo borre de tu disco duro. Las clientas vienen a ser escuchadas. Porque tú vienes a darle, ellas vienen a que tú les des un servicio, pero ellas quieren también ser escuchadas. Y nosotras, aparte de ser manicuristas, no solo somos manicuristas, también somos como esa psicóloga que habla con nuestras clientes. Son esas terapeutas. Damos como una pequeña terapia cada vez que una clienta baja y hoy me siento triste. Pero ¿por qué estás triste? ¿Cuál es ese motivo que te entristece, sabes? Y ahí pues empezamos como a animarla, a decirle que mira, escucha a Luisa Gen, mira, escucha a Margarita Paso, que es una de mis mejores mentores. Y estando contigo en el arreglo de las uñas, coincidimos en que ambas sentimos admiración por Margarita Pasos. Búsquenla, es una colombiana espectacular. Muy buena. Y es de esa onda de motivadores, de coach, que están haciendo un trabajo excelente. Sí, ella fue uno de mis mejores motores para yo iniciarme con este negocio. Recuerdo que cuando voy a Colombia, ¿verdad? A una capacitación con mi mentora Lady Medina y su esposo, Alfredo Piñedo. Ellos fueron mis mejores mentores en uñas. Me educaron como máster educador. Yo ahorita, porque muchas personas me preguntaban, Gaby, quiero aprender a hacer uñas. Y yo les decía, pero ¿cómo lo hago? No lo sé hacer. Entonces busqué cómo alinearme y dije, bueno, tengo que invertir en mí misma. Entonces en ese momento fue donde busqué estos mentores y esa academia estaba en Medellín, de unos artistas venezolanos del mundo de las uñas, y me voy hasta allá y me estoy internada en un hotel con ellos que tenían una capacitación de un máster educador para aprender a dar clases, te dan etiqueta y protocolo, marketing, te dan muchas cosas, aparte también la parte espiritual, porque es en ese muy momento importante, ¿no? Vine renovada mentalmente, verbalmente y espiritualmente en ese momento, de verdad que... Y ellos me presentan en ese momento a Margarita Paso, nos hablan de ella y yo le digo, ya yo la sigo y estoy tratando de poder tomar unos cursos con ella, pero a veces nos cuesta saber que la mejor inversión que tú haces es en ti mismo, porque a veces eso nos cuesta como que aceptar, como que, bueno, yo quiero hacer tal cosa, pero no quiero invertir, no. Invierte en ti porque el mejor conocimiento es para ti. Y acabas de decir una palabra clave, inversión. Inversión. A veces nos confundimos y lo vemos como un gasto, no es un gasto. Todo lo que invertamos acá es precisamente eso, una inversión que te va a permitir, te va a dar herramientas para
lograr metas. Y tu mente se va a ampliar. En ese momento vengo con las baterías muy full y llego aquí a Estados Unidos y veo a Margarita que estaba vendiendo una clase que se llamaba Manifiesta lo que te propongas. Y empecé a tomarla, la compré, me compré un libro de ella que también se llama Pasos al Éxito. Se lo súper recomiendo, de verdad, súper, tú sabes, súper bello ese libro. Léanlo porque no tiene precio. Pasos al éxito. Éxito se llama el libro. Tomen nota porque yo también lo voy a buscar. Sí, Pasos al Éxito. Cuando vengo, compro mi clase y recuerdo que lo primero que ella me dijo en esa primera clase que tomé con ella fue que todo lo que tú quieres lograr en tu vida, tienes que escribirlo. Porque lo vas a remarcar y lo que no se escribe y queda en tu memoria, queda como un sueño, solo allí. ¡Wow! ¡Qué bello eso! ¿No? Porque nos invitan a soñar, pero sí, qué importante entonces lo tienes que ver. Que verlo y escribirlo todos los días, y desde ahí aprendí a tener un cuaderno donde se convirtió eso en un ritual para ti. En un hábito. En un hábito de que todo lo que deseo busco un cuaderno y lo escribo. Lo escribo. Y tomar manejo y control del tiempo me enseñó. Y bueno, ahí cuando me repotencio toda aquella, mi mente se abre y digo, si ya la gente me está buscando para hacer uñas y todo este tipo de cosas y quiere aprender algo de mí, oye, súper genial. Ahora ya. Invertí en mí, tengo los conocimientos, pero ahora no puedo hacerlo en mi casa porque mi casa era muy pequeña y bueno, era claro, mi casa. Se te hizo el espacio. El espacio chiquito, y ya la primera vez que digo que sí voy a dar clase, tengo tres chicas. Y yo, wow, la hice en la mesa del comedor de mi casa. Entonces digo, no, este lugar es muy chiquito. Y Lady todos los días te mandaba que sí, teníamos un grupo de WhatsApp donde te mandaba notas de voz, chicas, recuerden que todo lo que ustedes puedan invertir en crecer, muchas veces no se bloqueen, logren verse en grande, no en pequeño. Y yo dije, wow, tiene razón. Empecé a meterme en línea y a buscar como un local, ¿verdad? Empiezo a verme en línea y busco locales en renta, quiero montar un salón de uñas, pero estaba enfocada en lo que era solamente uñas. Al principio, ¿no? Al principio de este negocio, pero bueno, se me presentaba uno, no es muy pequeño, no me gusta por esto, por aquello. Pero tengo dos sobrinas aquí que llegaron en el 2020 y cuando ellas llegan, o en el 2022, llegan en el 2022, no recuerdo muy bien la fecha en que ellas llegaron. Y bueno, ellas llegan aquí con las manos como que, ¿y ahora qué hacemos? Y yo les digo, no, ¿cómo que vamos a hacer? ¿Qué te gusta hacer? No, tía, yo quiero aprender a hacer uñas. Bueno, tú eres mi mejor, vas a ser mi pupila. Le digo yo, tú vas a ser mi pupila. Y tú, Luisa, ¿qué te gusta? Bueno, yo pudiera intentar a ver si me gustan las uñas. Y yo, bueno, ok. Luisa no le vi mucho talento en el mundo de las uñas, pero a Liliana tenía el talento y dije, ella va a ser mi pupila. Ok, te voy a preparar porque ya ella se había iniciado como en Venezuela en algunos cursos de uña con JH. Y bueno, y aquí busco el local, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando busco el local y quería solo uña? Para uña estaba perfecto, pero Luisa aprende a hacer cejas, depilaciones y todo este mundo, ¿no? Entonces digo, identifiqué con ella, le digo yo, bueno, nos vamos a Miami, nos vamos por 10 días de vacaciones, pero yo en mi mente llevaba que esas vacaciones iban a ser vacaciones, pero también íbamos a invertir en nosotras. Y le digo yo, sigo una chica de Miami que se llama Mela Beauty y la veo y le digo que estaba dictando cursos de depilación, faciales, no sé qué, esta aquí es. Luisa, ¿qué tal? Te compré este curso para que tú puedas ir a esta clase. Ok, tía, bueno, toma este curso. Ellas ya trabajaban en el restaurante, pero el tiempo libre practicaban con mis clientas gratis en la casa. Yo les decía, tía, es gratis. Es totalmente gratis, porque la experiencia no se compra. Entonces, bueno, ahí Luisa se inicia en esa oportunidad que tuvimos. Las niñas hicieron 4 cursos allá con Mela Beauty y se preparan, pues, cuando nos venimos. Toda la que venía en la casa a atenderse conmigo era gratis, la ceja, la depilación de bozo, las piernas, te quieres poner pestañas, te quieres gratis totalmente. En ese momento pienso y digo, bueno, este local sería solo para mí buenísimo, pero ¿dónde dejo a mis sobrinas? Necesito también darle un lugar a ellas para que ellas no queden caminando solas, sino a mi lado. Y ahí me inicio
a buscar un local más grande para poder que ellas pudiéramos crecer. Y ahí es donde empiezo. Tu visión se amplió. Se amplió cuando las niñas, una hacía depilación faciales y Liliana teje muy bien el cabello, extensiones de colores, hace trenzas y todo eso. ¿Qué servicios ofreces? Yo lo sé porque voy, pero para quien nos está viendo, ¿qué servicios ofreces allá en Gaby's Princess Nails? En Gaby's Princess Nails, aparte de hacer uñas, todo lo que tenga que ver con uñas. Todo lo que tenga que ver relacionado con uñas de técnica, desde la más sencilla hasta la más full decorada. Pedicure, tenemos masaje de relajación, masaje de drenaje linfático para todas esas chicas que se operan, ya saben, pueden ir a Gaby's Princess. Tenemos depilación facial corporal, tenemos tejido de trenza, extensiones, ¿verdad? Limpieza faciales, pestañas, micropigmentación de ceja con la micropigmentadora Cindy Belle. Y bueno, Janet, tengo también a Luisana y a Liliana que están con nosotros allí en el spa todos los días. ¿Tienes un equipo de cuántas chicas? Somos cinco, porque es Janet, Cindy, Liliana, Luisana y yo. Somos cinco chicas que estamos en el spa. Estamos allí, algunas trabajan en un horario de 3 en adelante hasta las 9 de la noche. Yo sí estoy de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche. Depende cómo estén mis días. Pero todos los días estamos ahí, así que están totalmente invitados a participar allá a Gaby's Princess. Que bueno, ya saben, todos los que vayan y vean esto hoy, ya tienen un 20% de descuento. ¿Okay? ¡Buenísimo! Tienen que ver la entrevista completa porque está sin desperdicio. La última vez que fui, vi a un chico, a un señor, ¿es parte del equipo también? Okay. Él es un amigo mío que siempre nos visita, Martín. Él es un amigo que siempre va al salón porque él también vende seguros de vida y todo este tipo de cosas. Entonces siempre nos visita porque mis clientas a veces tienen la necesidad de comprar. Me encanta que siempre estés pensando en ayudar a tus amigos. Fíjate que la idea, esa visión de ampliar los servicios de Gaby's Princess Nails surgió precisamente por querer apoyar a tu familia. A mi familia, exactamente. Y mira en lo que el resultado. El resultado fue grandísimo. Hoy por hoy tengo 10 cubículos. Tengo un local que tiene 2.800 pies, tiene sala de manicure, sala de pedicure, masaje. Tengo también, me faltó decirles, que también doy clases. Tengo mi salón de clases. Te iba a preguntar eso precisamente porque he estado allí y el espacio es bastante noble. Tienes incluso las sillitas con las mesitas, tal cual, listo para dar cualquier conferencia, clase. Uh-huh. Cuéntanos. ¿Cómo son esas clases? ¿Cómo la persona que esté interesada? ¿Qué herramientas va a adquirir esa persona en esas clases especiales? Bueno, ahorita tengo capacitaciones desde cero a aquellas personas que quieren comenzar, iniciarse como manicurista desde cero hasta nivel intermedio, ¿verdad? Totalmente garantizado, si no aprendes te devolvemos tu dinero. ¿Por qué? Porque mis clases creo que es totalmente garantizado. Tengo alumnas que pueden ver sus testimonios de que han aprendido de manera muy fácil, porque a veces la gente lo pone como que, ay, qué difícil, o yo hice un curso pero no aprendí nada, o yo estoy viendo a ver si puedo hacer uñas. Bueno, también para esas manicuristas que ya son manicuristas, pero se me levanta el acrílico, no tiene durabilidad, mi sistema de uñas, también le doy perfeccionamiento a las manicuristas que ya son manicuristas. Podología también damos todo tipo de clase que sea con uñas esculpidas. O sea que todas son bienvenidas. Sí, todas son con bienvenidas. Con experiencia, y sin experiencia. Experiencia, claro. Y bueno, yo siempre las que no tienen experiencia, que es por primera vez, siempre me gusta hacerle como una pequeña entrevista para poder visualizar si realmente ama, porque aparte de que lo que te lleva al éxito es la disciplina, pero también es muy importante la pasión. La pasión. Si no hay pasión en lo que haces, creo que estás un poco desequilibrado porque es como de la mano. Mi mentora Adriana Gallardo dice que algo que uno tiene que tener en la vida es la pasión y la disciplina. Cuando esas dos cosas se unen, es el éxito está garantizado. No hay forma, ¿verdad? Quizás unos a un ritmo más acelerado que otros, pero no hay forma de que esa fórmula falle. Cuando hay enfoque también, sabes que muchas veces, bueno, yo soy pintora, pero en Estados Unidos me ha tocado hacer otras cosas diferentes. ¿Crees que nosotros como latinos nos hemos conformado con el típico yo era, pero aquí ya no soy, no puedo ser? Entonces, esto es lo que me toca hacer. No. ¿Crees que a veces nos hemos
quedado un poquito en esa zona. Sí, muchas personas se han quedado con ese conformismo. ¿Y qué pasa? Se han colocado esos nuevos techos mentales. Porque son techos mentales. Son creencias limitantes al final, ¿no? Creencias limitantes, ¿por qué? Porque yo también fui parte de probar otras cosas que no estaban en mi entorno. Recuerdo que fui un día a la limpieza y bueno, cuando llegué de allá, yo me fui bien arregladita y todo, pero cuando vine cansada y sudada y te dolía todo, supongo, ¿no? Yo también lo hice. Y aparte de todo, yo dije, wow, esto no es lo mío. Yo soy artista de las uñas realmente y me enfoqué. Yo no perdí la brecha. Yo dije, no, esto no es para mí. No, esto no es lo mío. Yo soy una artista de las uñas. Y yo, no, esto no es lo mío. ¿Lo determinaste? No, lo saqué de mi camino y dije, yo voy por lo que yo sé hacer. Recuerdo que cuando conseguí trabajo en los vietnamitas, una de mis amigas me dijo, ¿y tú crees que vas a ganar lo que vas a ganar en la limpieza? ¿Vas a ganar más que en las uñas? Le dije, pero a mí lo que me gusta es hacer uñas. Y lo que aparte, me apasiona. Te iba a hacer feliz era las uñas. Y aparte yo decía, voy a estar bien vestida, peinadita, maquillada, arreglada y haciendo mis uñas, que es lo que a mí me gusta y me fascina. Así gané $100 a la semana, no me importa. Si en la limpieza voy a ganar 300, no, yo voy a ganarme 100. Pero en lo que yo hago, y este es mi comienzo, y yo necesito es comenzar. ¿Por qué? Porque a veces queremos resultados muy rápido y eso no se logra de un día para otro. Tenemos que entender que todo es un proceso en nuestra vida, de todo tipo. Cuando te enfermas, no te sanas de hoy a mañana. No. Cuando haces un curso, no aprendes de hoy a mañana, porque todo es un paso a paso. Y en nuestro caso, como inmigrantes, yo pienso que es un proceso que nunca termina. Es correcto. Uno puede hablar, yo recuerdo hace 5 o 6 años cuando llegué, solía pensar así, ahora he avanzado en esto, pero es un proceso que a mi modo de ver nunca termina. Nosotros somos una amalgama de culturas, porque aquí incluso nosotros vamos adquiriendo de otros países de Latinoamérica. Así es. De la cultura americana, ¿con qué te quedas? Bueno, algo que amo y me encanta, mi esposo es americano, es del estado de Ohio. Por eso te lo pregunto principalmente, ¿cómo es esa convivencia que puedes compartir con nosotros acá, algo que me fascina, de la cultura americana es la puntualidad. Nosotros los latinos nos hace muchas veces falta eso, la puntualidad, y algo que a ellos no les falta nunca, ser tan organizados como son, ¿sabes? Ellos se organizan desde chiquitos para la adolescencia, de la adolescencia para la edad de 30 hasta los 40 y de los 40 hasta los 80, ¿sabes? Tienen un plan como un plan de vida, o sea, ya organizado. Cuando yo llego, mi hijo tenía 7 años, mi esposo me dice, ven acá, Gaby. Yo le digo, ¿qué? Tenemos que empezar a hacer un plan de ahorro para José David. ¿Y para qué? Le digo yo, para su universidad. Y yo, pero yo no sé si mi hijo va a ir para la universidad, pero lo tenemos listo. Vamos a hacer un plan de ahorro para José en la universidad. Y wow, me quedé pensando, yo dije, bueno, pero si tú dices que es chévere, vamos a hacerlo. Y desde ese día he visto que mi esposo es un hombre muy puntual, todo le gusta ser organizado. Vamos a viajar, revisa el clima, qué ropa vamos a llevar, todo así, todo espectacular, lleva la comida, todo. Mientras que yo no, yo llego, mira, nos vamos por un cumpleaños ahorita y él me dice, Jani, lo lamento, no puedo ir contigo porque tú no me preguntas. Tú me lo dijiste para prepararme. Entonces, algo que me encanta. Nosotros improvisamos mucho, ¿verdad? Y resolvemos, y es algo positivo, pero bueno, a la vez para el que es organizado y metódico, quizás es disruptivo. Puedes, ya tomando en cuenta lo que has dicho, tú puedes hacer un mix perfecto entre lo que es nuestra cultura latina, que es tan rica, tan cálida, tan humana, con la cultura americana y es válido perfectamente, ¿cierto? Aparte de todo, bueno, por lo menos ahorita mi mamá está en casa, mi mamá hace comida latina, costilla en coco, por decir algo. ¿Cuándo en la vida un americano come ese tipo de comida? Y mi esposo, cuando lo ve, se chupa hasta los dedos y le abraza a mi mamá con tanto amor y le dice, gracias, mami, porque esta comida está divina. Tu comida es divina. Me encanta la comida latina. Y bueno, arepa. ¿Le gusta la arepa? La arepa le encanta, la empanada, sus salsas. Le fascina, de verdad que él está súper, súper enamorado también de las... Aquí le dicen frijoles, pero nosotros le decimos caraotas. Las caraotas les encanta. Y bueno, es algo que amo. Y bueno, hemos podido ser una combinación entre americanos y hispanos aquí, por decir, mi raza latina y la americana.
que con él me he combinado a ser una persona puntual, a llegar puntual, a organizarme en todo, ¿verdad? Y bueno, él, mi cultura latina y ese amor que nosotros tenemos, ¿sabes? Unos a los otros, ¿verdad? Ellos son un poco más como que van con pie de plomo. Como me quieras, te voy queriendo. Pero algo que me encanta de ellos, de este país, porque este, primero que nada, este país es un país de oportunidades. De aquel que viene con los pies bien plantados, mi amor, le va súper, súper bien. Mira, te lo puedo decir, yo tengo, voy a cumplir el 28 de mayo 6 años en este país y ha sido 6 años de bendiciones, pues, y de mucho aprendizaje. Porque a veces decimos, ay, no, tuve un día malísimo. No, no, no lo veamos como un día malo. Lo vamos a ver como que hoy fue un día de mucho aprendizaje. ¿Me entiendes? Porque a veces no podemos como que, ay, yo llegué y que ¿sabes que a veces nos cuesta reconocer las bendiciones? Y cada día es una bendición. Cada día es una bendición. Respirar. Respirar, solamente levantarte y estar vivo. Gracias, Señor, por, así por este es. Gaby, no te puedo dejar de preguntar, ¿qué es para ti ser mujer? ¿Qué significa para ti ser mujer? Ay, me parece que ser mujer es lo máximo. Bueno, no estoy denigrando al hombre, no, no, no. No, 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 lo pregunto porque inicié recordando que estábamos celebrando el mes de la mujer. Bueno, y ser mujer, lo más maravilloso que podemos ser es que podemos dar vida. Nosotras podemos dar vida y alimentar a ese ser de nosotros, de adentro de nosotros, y que bueno, eso es algo increíble y somos multifacéticas porque somos, aparte de ser mamá, de ser esposa, mamá, hermana, tía, somos emprendedoras, somos bueno. Pues. La mujer tiene roles protagónicos en la sociedad e incluso la que decide no ser madre, materna, hay formas de maternar, ¿no? Materna, claro, proyectos, emprendimiento, y la mujer es muy capaz. Así es, somos capaces, como dice Paula Sosó, mi gran mentora allá en New Jersey, me dice, hay que insistir, persistir y nunca desistir, chicas, ya saben, yo siempre, eso es algo que me lo traje en el corazón porque esa mujer es grandiosa. He tenido muchos mentores aquí en Estados Unidos y bueno, ahorita este año, bueno, tengo una gran meta. Y bueno, espero compartirla con todos ustedes muy pronto, que bueno, que todas aquellas chicas que tomen clases conmigo van a poder tener sus horas para poder tomar, van a hacer sus horas conmigo para poder tomar la licencia de Sur Carolina. Eso es algo que está en camino y que estoy estudiando, preparándome. Qué importante que lo digas porque se me había pasado por alto preguntarte el tema de la licencia, ¿no? Tus cursos ofrecen a mediano plazo, una licencia que permita a esas chicas trabajar acá legalmente. Esto es a mediano plazo vamos a tener esa oportunidad de brindarle eso a las chicas de este estado, sobre todo las de Blaston y Hilton Head. Vamos a poder darles las horas, porque aparte de educarlas, capacitarlas como ser unas grandes manicuristas para que tengan éxito. Y mira, para mí uno de los negocios más rentables del mundo de la belleza, no digo que los demás sean malos, pero que tiene más demanda es el arte de las uñas, porque mira, o sea, no, definitivamente. Definitivamente algo que me dice mi madre siempre, y lo recuerdo siempre, lo llevo en mi corazón, es que el artista siempre lleva su pincel en el bolsillo. Y yo siempre a donde voy, yo me voy para Miami, no sé. Y como yo tengo amigas por ahí, ay, ¿qué no te llevas? ¿Qué te llevas en pincel, tu carro? La lima, la... Siempre tengo como un estuchito y digo, bueno, pero no sé qué se presente por allá. Yo me acuerdo que cuando viajábamos en Colombia, de Venezuela para Colombia, mis hermanos no me querían llevar por el acrílico, huelía muy fuerte el olor. Y me decían, tú no vas conmigo porque ese olor es horrible. Lleva la maleta millonaria porque es la que te va a salvar. Llévala, que tú sabes. Y realmente es fantástico. Gaby, ¿te parece si le damos formalidad a esa oferta buenísima que acabas de hacer hace unos minutos atrás? De si ven esta entrevista, claro, tienen un descuento especial. ¿Cómo te comprueban que ven la entrevista? ¿Te parece si le incorporamos un like? Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, me sería genial. Todo aquel te lo que pregunto vea porque esto, sé que muchos a lo mejor, ay, ¿cómo ella sabe que yo vi la entrevista? Yo quiero el descuento. ¿Te parece si entonces lo vean y le den un like? Perfecto. Y así lo podemos contabilizar. Y así lo podemos contabilizar y pueden ir y hacerse las uñas, sus cejas, su depilación y van a tener un 20% de descuento. Y recuerden también que tenemos masaje para todas aquellas personas que se encuentran un poco estresadas. Bueno, Gaby, ha sido un placer enorme hablar contigo. Qué rica esta conversación tan íntima, tan de amigas, tan de mujer a mujer. Me fascinó.
vamos a recordarle aquí a los televidentes cuáles son tus redes sociales y cuáles son los días que está abierto el spa. Bueno, mis redes sociales son Gaby's Princess por Instagram y por Facebook. Y también tenemos el horario de nuestro spa, está abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, no lo olviden, de lunes a sábado. Por ahora, porque estoy estudiando los domingos y entonces no estamos abriendo los domingos. Pero después del 31 de marzo vamos a estar abriendo todos los domingos, no se les olvide. Y cada vez que tú recomiendes una amiga, tienes también un 10% de descuento. Las ofertas y siguen aún. No, recuerden que si hay un... Gaby tiene un cupón de mi salón, que si ustedes van con ese cupón de Gaby, van a tener un 20% de descuento también. Así que no lo olviden. Gracias, Gaby. Bueno, las cámaras son tuyas para que te despidas. Gracias a ustedes por todo, por toda esta maravilla, por esta invitación tan bonita. Me siento tan maravillada, pues, de esta invitación, que bueno, para mí es una de mis segundas entrevistas que me han invitado para hacer esto, tú sabes, público, para que me puedan conocer también. Y bueno, para que hoy por hoy le dejo este mensaje a todas las chicas, sin miedo al éxito. No tengas miedo. Si tienes un sueño guardado en esa maleta o en esa gaveta, sácalo. Y recuerda que la mejor inversión es en ti misma. Con estas bellas palabras, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sintonicen en una próxima entrega de Océano TV. Bye, bye.